Congreso Nacional Indígena, cuenca del río Cajonos. Como lo que somos, caminamos lento cuando llevamos prisa. Acortamos los pasos o la alargamos de acuerdo a nuestro andar. Porque es el caminar del pueblo la que caminamos. No nos adelantamos en nada, simplemente es el tiempo. Es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de escucharnos, de platicarnos, de conocernos, de hermanarnos, de unificarnos, de reencontrarnos como lo que somos, porque es el tiempo de sembrar la semilla de la unidad, de la organización para la protección de nuestra madre tierra y el territorio. El Congreso Nacional Indígena es una casa grande donde nos reunimos todos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, donde compartimos nuestro dolor, el que enfrentamos en cada uno de los pueblos. En esta casa grande creemos encontrar la forma de articular y enfrentar también la guerra de exterminio que el gobierno mexicano ha declarado contra los pueblos originarios, ¿no? El gobierno dice que declara una guerra en contra del narcotraficante, nosotros decimos que no, es en contra del pueblo, porque quienes están desapareciendo son pueblos, quienes están encarcelando son pueblos, ¿no? O sea, quienes están asesinando, violando, son pueblos, mujeres, niños, jóvenes. En este caso, por ejemplo, aquí en la Chinantla están proyectados lo que son las presas hidroeléctricas, tres presas hidroeléctricas aquí en la cuenca del río Cajono. Y en la cuenca del río Montenegro está proyectada una presa hidroeléctrica. Nos apoyamos mutuamente pues para que, ahorita para la organización, para defendernos de todo lo que está pasando ahorita y todo lo que nos viene más adelante. Para eso lo estamos haciendo, no es por ningún cargo, sino por voluntad más que nada. Porque lo que se está haciendo no es para el bienestar para mí, es el bienestar para todos nosotros. Y también porque pues en la región donde estamos, es precisamente aquí en San Antonio Las Palmas, hay prácticamente una concesión de 26.430 hectáreas para la explotación de minerales, que ya fueron concesionadas por las empresas canadienses. Ahora ya es muy fácil decir que en la región chinanteca van a explotar la mina y pronto va a ser. Entonces ya está concesionada el agua según con el proyecto que el presidente de la República hizo. Por eso el pueblo está en contra de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos pues un día se va a acabar, ¿no? Como pueblos originarios que somos, en nuestras manos está la gran riqueza que las empresas necesitan, ¿no? Por lo cual nos quiere desaparecer. Y a eso se debió la reforma al artículo 27 constitucional, ¿no? Lo reformó poniéndolo a favor de los ricos y en contra de los pobres, ¿no? Quiere decir que ahorita una empresa puede tener hasta 20.000, 30.000 hectáreas de terreno o montaña, ¿no?
y los pobres únicamente tenemos el derecho al 5% de las tierras y de las peores condiciones. Por eso, reforma al artículo 27, y no fue suficiente la reforma al 27, sino que hay otra ley que les estorba a las empresas, el gobierno, que esa ley es la asamblea de los pueblos ejidal y comunal, y había que desaparecer a como dé lugar esa asamblea. ¿Cómo? Inventando un programa que es PROCEDE, certificación de tierras ejidales y comunales, convirtiéndolos a los campesinos en pequeños propietarios, y así las empresas fácil pueden llegar a negociar con cada dueño de tierra o expropiar, ¿no? La comunidad siempre hemos sido muy respetuosos con el bosque, con el agua, con las situaciones que vemos, ¿no? Esto. Entonces, no se permite, por ejemplo, a que destruyan, sino que a través de eso estamos cuidando, ¿no? Porque somos, ahora sí, gente que necesitamos, pero que a través de los árboles, que a través de los cerros, pues ese nos protege, ¿no? Porque es el pulmón del futuro del mañana, ¿no? Vemos que en la región chinanteca hay un proyecto del gobierno mexicano de conservar 260 mil hectáreas de montañas. Antes era PROCEDE, que hoy Hispanar o Consomer ya no permiten la entrada, ¿no? Ni las reservas ecológicas. Entonces vemos que en esta región es muy rico en minerales, pero es muy rico en recursos naturales, ¿no? Donde vemos que la conservación de las montañas, el engaño que nos hace los pueblos, que es para conservar para los pueblos, y el engaño que nos hace también es sobre el calentamiento global. Nosotros decimos que ninguno de esos son engaños, porque de ninguno de esos nos afecta. Nos descubrimos que las reservas ecológicas, donde ya está, más bien se está conservando no para el pueblo, sino se está conservando para las empresas que les interesa, ¿no? Entonces el gobierno, a conservar las montañas, lo mete a subasta, ¿no? A ver quién paga más por las montañas. Así también, por el otro megaproyecto que tienen contemplado, pues es la autopista de 4 carriles, que no es tanto para el beneficio de las comunidades, sino para la extracción de los recursos minerales que existen en la región. ¿Sí? El otro proyecto que también hace unos días, pues nos llega la información de que algunas autoridades ya están firmando referente a la explotación de hidrocarburos. Porque es más fácil para las empresas entrar. Ahorita no tienen cómo entrar ahorita porque no tenemos carretera. Ajá, no tenemos carretera. Pero una vez teniendo la carretera, pueden entrar todo lo que quieran. Seremos indios, pero no ignorantes. Nos hacen ignorantes. Pero pues tampoco nos quedamos en la ignorancia, ¿no? Empezó en 1997 los estudios de factibilidad, donde hicieron el estudio e hicieron inventario de las montañas, ¿no? Los cuencas, yacimientos de agua, minerales, animales, plantas comestibles, plantas curativas, plantas de ornatos. Y cuando terminan el estudio de factibilidad, se creyó que era factible para el pueblo. Pero al final de cuentas, el estudio de factibilidad era que era factible para el mercado mundial. Sí, sí, los pueblos no saben pues a qué se refiere esto, y las instituciones vienen y los hacen firmar, y prácticamente con esto pues es la autorización de la explotación de hidrocarburos. Entonces lo mismo surgió con las presas hidroeléctricas, con la autopista que piensan construir y las concesiones mineras. Van con engaños. Nada más dice que van a hacer un estudio que al final de cuentas pues es como la aceptación de los proyectos que se están implementando en la región. Por lo cual no vemos otro camino más. Si no nos unimos los pueblos, si no nos hermanamos los pueblos, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a la muerte. Quedamos al inmerso a la esclavitud o a la muerte, pues. Porque si se empiezan a abrir los proyectos mineros y el famoso fracking, que supuestamente en México está proyectado abrir 20,000 pozos de fracking, ¿a dónde nos lleva? La muerte totalmente, la desaparición de los pueblos originarios.